Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos tres hipódromos, Gulfstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. Del tercero y viene duro por la parte central de la cancha cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Gottiger contra Royal Alexis, que domina Royal Alexis en punta, pero Gottiger por la parte central de la cancha y Prorica por la parte externa. Prorica y Gottiger vienen a decidir la prueba. Domina Prorica por la parte central de la cancha en el segundo, la número 4, pero va a ganar el 6. Prorica, ganó Prorica. Segundo para el 4, la yegua Gottiger. Tercero por fuera, Watermont. Cuarto, la yegua Sweet Mama Llama. Último, Royal Alexis. Mostradamus por la parte interna, por fuera Gran Sierra y se cuela Noyer Pro por la parte central de la cancha. Pasó Mostradamus el tordillo a la punta, sigue insistiendo Gran Sierra en el segundo. En el tercero aparece Noyer Pro por la parte central de la cancha, que se va contra el puntero. Mostradamus se defiende, insiste Noyer Pro por la parte central de la cancha, pero tarde les gana el tordillo Mostradamus con Francisco Monroy. Ganó Mostradamus en el segundo por dentro el ejemplar Noyer Pro. Tercero Twinsing, cuarto para Suervi. Afuera su jinete cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Fly First Class está en punta. Omachequit viene a buscarlo por la parte central de la cancha junto a Sedequia, que también tercia en la pelea. Firefly Class se defiende en punta. Omachequit por la parte externa. Sedequia, Omachequit está pasando a dominar la competencia en el segundo. Sedequia va a ganar. Omachequit ganó. Omachequit número 4, segundo Sedequia, tercero para Firefly Class, cuarto para Roman Rocket. En el último lugar, Twirling Kimi, la número 4. Ingresan ya a la recta de Golden Gate Field. Está en punta. Sure Angel dura en punta. Ataca Roche Bucat por la parte central de la cancha. Roche Bucat contra la puntera. Va al primer lugar, la número 1. Ahora ataca por la parte central de la cancha. Aire Zafar. Roche Bucat por la parte interna domina. Insiste Aire Zafar por fuera. Aire Zafar contra Roche Bucat, que viene a la raya por dentro. Ganó Roche Bucat. Segundo Aire Zafar. Tercero para la yegua Sure Angel. Hay fotografía. Creemos que la número 1 mantuvo ventaja. La recta final, Trick Carrier está crecida en la punta, Blueberry Pieces para el segundo y viene para el tercero, la yegua Sarasona 2, domina la situación Trick Carrier, Blueberry Pieces corre mucho, Blueberry Pieces contra la yegua Trick Carrier, se defiende Trick Carrier, pasando Blueberry Pieces la número 5, ganó Blueberry Pieces, segunda Trick Carrier, tercera al final, Lily Be Good por la parte interior de la pista. Radiotron entran en la recta final. Lucky Song adelante en la sexta carrera en Golden Gate. Cae fuerte Marinos Lop por el centro de la pista y Radiotron vuelve a la pelea. Domina Lucky Song. Adelante Lucky Song. Insiste Radiotron por la parte exterior. Se defiende Lucky Song. Insiste Radiotron. Ganó Lucky Song el número 2. Segundo Radiotron. Tercero Marinos Lop y cuarto Mr. Papas. Entran en la recta final. River of Champagne con Line Bear están luchando. Harmon tercia en la pelea. Y también Uber Star cae por el centro de la pista. Line Bear contra el caballo River of Champagne. Line Bear está desplazando por segunda línea. Line Bear adelante. Viene Harmon para el segundo con River of Champagne. Ganó Line Bear el número 1. Segundo Harmon. Tercero River of Champagne. Y cuarto Sounder Thunder.
Insiste Blazing Thunder por dentro. Entran en la recta final. Roxin adelante. El caballo Roxin con pretensiones de sorprender en la última carrera en Golden Gate. Se escapó Roxin y no hay nada que hacer. Solo Roxin con William Anton Georgi los galopó. El número 6 Roxin en la última carrera en Golden Gate. Galopando ganó este caballo. En el segundo el número 3 Captain Red y tercero Bullfighter. Nos esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias en Hípica TV con Golden Gate Fields, Gulfstream Park y Laurel Park. Los esperamos todo el equipo acá en Gulfstream Park.